Soy la tía Lola y hoy día del Jardín Infantil Nuestra Señora la Victoria, y hoy día vamos a reconstituir la toma de terreno con los niños y las niñas, las familias de nuestro jardín, porque trabajamos en memoria histórica y en estos 65 años de aniversario les damos un abrazo fraterno a todos los pobladores. ¡Eso! Conmemorando los 65 años de vida de nuestra población, como veníamos diciendo, agradecemos a nuestros fundadores que tuvieron la valentía, la fuerza, la perseverancia para que este espacio, esta población, fuera lo que es hoy. Nuestro jardín tiene los valores fundantes de la población: la responsabilidad, el amor, la paz, la solidaridad. Nos mueven a la familia, mueven a los niños, a las niñas. Y somos parte de esta comunidad, y hoy día decíamos, vamos a la toma. Estamos tomándonos los espacios, porque nuestros espacios, estos espacios de la población, son de ustedes, niños y niñas, son de todos nosotros. Los tenemos que cuidar, los tenemos que recuperar. No podemos permitir que la violencia, que el abandono se haga parte de nuestras calles. Tenemos que trabajar para que nuestra población sea lo que siempre ha sido: una población que acoge, una población que nos cobija, una población que ama a su gente. Los que vienen de lejos están aquí y son parte de nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Eso queremos, volver a ser esa población que siempre hemos sido y por la que tenemos la responsabilidad de seguir luchando. Así que quiero que aplaudamos a nuestros fundadores porque hicieron esto y mantenemos. Así que...
Y bueno, me parece muy lindo de que los niños de pequeños sepan las raíces de donde venimos. Vienen nuestros padres, nuestros abuelos, muy emotivo. Me gusta vivir esta experiencia y qué mejor que con mi hijo, ¿cierto? Con mi hijo y el jardín Nuestra Señora de la Victoria. Es muy lindo lo que hace y que siga, que toda la gente se motive y nunca muera todo lo bello que tiene la población de la Victoria.